Amigos, seguimos aquí en la localidad de San Yuyo, ahora ubicados en el hospital de San Yuyo. Aquí este fue un hermoso proyecto que hicieron, ya que gracias a ellos muchas comunidades han sido favorecidas en lo que es la montaña, ya que las personas que no puedan viajar a Jalapa se vienen a ubicar acá, ¿verdad, compañera? Así es, y pues es muy beneficiario para todas las comunidades, no solo para San Yuyo, decía mi compañero. Pues hay bastantes personas que por salud no pueden viajar a Jalapa, pues se vienen acá y pues ya de acá cuentan con muchas ambulancias para varias ambulancias, para viajarlos a Jalapa, ya que el hospital no cuenta con capacidad y para internados, los trasladan hacia Jalapa. Así es como decían los compañeros, este hospital es bastante, somos favorecidos, porque en Jalapa a veces vamos tal vez de emergencia o no sé, pero aquí está este otro hospital donde lo atienden uno rápido y lo atienden bien. Y gracias a Dios tenemos... Bueno, contamos con varias clínicas, como por ejemplo, a mi costado está una clínica de vacunación, donde es, prácticamente se vacuna de diferente tipo de enfermedades. Y pues acá atrás de nosotros tenemos un centro de recuperación nutricional. Y más para allá está el centro hospitalario. Así es de que la clínica de recuperación nutricional sirve para los niños que pues, desagradablemente no pueden tener la misma alimentación de las personas que tienen los accesos a los granos básicos, a todo eso, entonces ya que hay muchas personas, pero acá en San Gio, gracias a Dios, las personas son muy organizadas y tienen el corazón de ayudar y aportar a muchas familias. Entonces, a esas personas son las que agradecemos hoy en día, gracias a ellos tenemos el hospital acá y también nos hemos favorecido mucho con las ambulancias que decía la compañera, ya que alrededor retornan muchas necesidades, muchas emergencias. Y entonces, gracias a ellos, nos hemos beneficiado mucho. Gracias a ellos. Así como también pueden observar, aquí en medio tenemos un centro recreativo para los niños. Y a la par está la clínica de vacunación. Así es, aquí está muy, muy bien ubicado el hospital. Afuera del centro, ya que el ambiente se siente muy tranquilo, muy, muy bonito, no está nada descuidado, lo mantienen muy bonito y vamos a darle un pequeño recorrido, entonces creo que es una bodega, como es una planta de luz. Ah,
también tiene un rotoplas de agua. Se gana mucho dinero en la venta y se gana la vida ahorradamente. Platos de cocina son muy útiles, ¿no? Se nos quiebra un plato, ya venimos a comprar otro. Por allá tenemos un café internet. Ah, claro que también tenemos acceso a internet aquí. Ya está muy crecido aquí el lugar. Muchos comercios muy bonitos. Y de las verduras, ¿qué me dicen? ¿A poco no les gusta? Las verduras. Pues es lo más necesario que hay para la salud. Se puede observar, hay muchas variedades de frutas, el verduras. El precio es como para nosotros. Los precios son muy cómodos acá. Puede hacer. No sale la señal para entenderlo. Acá es un lugar muy bonito, muy desarrollado, muy organizado, ya que por medio de... Tráfico sí hay, pero eso es lo solucionamos. Ah, claro que sí. Sí, no está. Los pollos fritos, ven qué exquisito. Vamos a pasarnos aquí en la zona más grande. Y aquí claro que tenemos el banco muy evidente. Ya tenemos acceso al banco cuando queramos venir a sacar nuestro dinero. Claro que todas las personas pueden venir acá de todos los lugares, invitando a todas las personas a venir, creo, las 24 horas. Sí, si quieren emergencia. Cuentan con centro de salud y hospital. No, para que puedan atenderlo cualquier emergencia. Sí. Tienen áreas verdes, parqueo. Muy bonito. La verdad está muy amplio este hospital. Y allá enfrente tenemos a San Guillo. Muy bonito. Acá son unas clínicas que podemos observar y favorecen a personas desde cero edad hasta, creo que también tienen parque aquí, ¿no? No. Estudios, no, esto sí no. No, la verdad, por eso aquí este hospital no cuenta con el internado, sino que las personas que necesitan internarlas, pues ya las trasladan hacia Jalapa. Como pueden observar, está una ambulancia ahí parqueada. Y ahora no, pues, no vamos a ingresar ni vamos a pedir nada por lo que estamos pasando, ¿verdad? Pero aquí les vamos a dejar un pequeño recorrido de lo que es el hospital. Y las personas acá son muy amables. La atención es muy buena. Camila, aquí enfrente está la carnicería de Los Toros. Pueden observar. Ahí tienen costillas. Este es el que les queríamos mostrar. Un pavimentado que les dieron a San Luis. Que les quedó excelente, ¿verdad? Ya creo que San Luis está creciendo mucho.
a todas las personas que puedan observar ahí, y a todas las personas que participaron también, gracias, ¿verdad? Porque son los lugares que van creciendo. Y pues, ¿qué más? Mostrarles acá cómo está el día de hoy en San Yuyo. Claro que las construcciones están aquí al día con las construcciones. Vamos, están creciendo. La verdad que sí, va desarrollando muy rápido la comunidad y con el apoyo de muchas personas pues ha logrado levantarse y ser muy, muy bonita. Ajá. Gracias a todas las personas que nos siguen en nuestro canal. Yo soy de Jalapa. ¿Sí es? Así es el canal, ¿verdad? Yo soy de Jalapa. Ajá, yo soy de Jalapa. Y en ferretería ya, como podemos observar, hay muchas ferreterías. Claro que muy, muy equipadas y suficientes para que las personas puedan tener sus herramientas. También ya aquí ya tenemos lo que es la nevería. Quieren venir a pasearnos un ratito a refrescarse. Ahí tienen 5 plazas de helado. Estamos algo ahí. Vamos a observar aquí. Estamos llegando a la entrada al cruce que le llaman. No recuerdo cómo le dicen a este cruce. Pero tenemos. Podemos observar acá. Acá es donde se comenzó el proyecto. Ajá, de acá es donde comenzó el proyecto. De la calle principal, porque es lo que tengo. Entonces vamos a mostrarles un lugar, cambiando de tema, vamos a poner donde ponen una feria, creo. Sí, la verdad que es típico de este lugar, donde se hace la feria, no sé si es patronal, no sé. Bien, creo que es patronal. Es una feria patronal, pues como ya les vamos a estar mostrando ahí y vamos a ver que ya va a empezar la feria y ahí les vamos a estar mostrando. Acá está el lugar. Creo que por acá se ingresan, no sé. Vamos a tratar de ingresar aquí al campo donde está la feria. No creo que todavía no está activa, pero por aquí ajá, ya por son, acá la ponen. Por ahí. Hay muy, mucho espacio. Por el momento solo está la rueda, ¿no? Sí, claro. Sí. Creo que la mediana, ¿no? Y podemos ver la vista también a... Bueno, amigos, nos encontramos acá en San Yuyo. Nos encontramos ubicados frente al volcán y a la cancha que está acá también. Tenemos una buena vista de los dos paisajes muy hermosos. Así es, amigos. Les estamos mostrando acá el volcán de San Yuyo. El campo también. Claro que lo están reconstruyendo. Quiero que lo vean. Vamos a mostrarles parte de cómo está quedando el campo, porque no sé, tenía entendido que lo van a hacer estadio, no sé, pero bueno. Todavía está en proceso. Todavía está en proceso. Entonces, compañera. Así es, estamos aquí en la cancha. Como decía el compañero, lo quieren hacer en estadio. Muy enfrente tenemos gradas y todo para que venga a ver los partidos y disfruten viendo los equipos que vienen a jugar. Sí, les vamos a mostrar acá entonces. Creo que todos van a ser los vestidores, no sé. Hay como 3 cuartitos para. Pero está quedando muy bonito, creo que queda acá la belleza del estadio, de
el estadio, perdón, del campo y del volcán. Y acá es donde... Entonces, vamos a dejarlos hasta aquí con este video. Y agradecerle a las personas también de que nos se están suscribiendo ahí. Muchas gracias por esa suscripción, que nos va a ser de mucha utilidad. Y quiero que pongan ahí la campanita de notificaciones para que cuando subamos un nuevo video ya sean los primeros en recibirlo, ¿verdad, compañeros? Así es, esperamos su apoyo y día a día vamos a estar luchando para hacer los mejores los videos y que ustedes puedan observar la maravilla de la naturaleza acá en nuestra querida Xalapa. Así es, y no se les olvide darnos like, suscribirse a nuestro canal. Y vamos a estarles llevando por medio de este canal varios lugares hermosísimos. Ahorita los vamos a dejar con este video y ya vamos a mostrarles más lugares de acá de San Yuyo. Gracias.